done made me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. Dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza, bendito sea. A la noche, jueves 6 de agosto, y un día más estamos con ustedes. Esta noche tenemos un invitado, un preparador físico, que viene a contarnos muchas cosas de lo que es el trabajo en esa parcela. Javi Rendón, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Entre otros muchos equipos ha estado en el Lucena, o sea que fue rival del Cádiz la temporada pasada. Y también está con nosotros nuestro compañero, Ramón Blanco, buenas noches. Buenas noches. Muchas cosas tenemos que hablar hoy, Ramón. Hoy tenemos que hablar muchas cosas. Está calentito esto, Ramón, me parece. Hoy está calentito. Sí, aparte tenemos al niño hoy, que le vamos a la caña hoy al niño. ¿Sí? Sí, porque se está columpiando y le vamos a tener que pegar. A Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿por qué me columpio, Ramón? No, es porque te columpias bien, digo. Ahora hablaremos de todo, habrá tiempo para todo. Primero vamos a ver los contenidos de esta noche en nuestro sumario. Al margen de todo lo que han visto ustedes en el sumario, hay otras muchas cosas, como por ejemplo el acuerdo final que han llegado el Cádiz y Parry. El jugador se marcha, ya ha rescindido su contrato y ya no es jugador del Cádiz. Al parecer tiene una oferta del Nasti Tarragona, también el Córdoba y otros equipos. Futbolista que se ha ido como un caballero. El Cádiz habla muy bien de él, de cómo ha tenido su comportamiento. Es cierto que tenía una ficha muy alta, firmó en la época de Arturo Baldassano y Félix Carnero, pues nada, parecía que el Cádiz tenía miles y miles de millones, se creía que estaba en el Madrid, y le firmó un contrato muy alto que el Cádiz no podía con eso, y han llegado a un acuerdo y el jugador pierde mucho dinero, pero se marcha porque aquí en Cádiz pues ha tenido muy mala suerte, llegó en un momento muy delicado. Llegó lesionado, García Ramón lo puso no estando al 100% y eso le pasó factura y aquí la verdad es que ha dado un nivel muy bajo y le deseamos suerte en el futuro. Antonio. La otra noticia, y ahora hablamos, Ramón, lo quiero dar, Julián de la Cuesta ha llegado ya a un acuerdo con el Cádiz y para esta próxima temporada todo está arreglado, según me decía Julio Peguero y su representante. Por lo tanto, temas sobre la mesa para hablar, y que también me decía el representante de Julián que estaba muy molesto por algunas cosas que había salido en Cádiz. No lo sé, aquí como no ha salido nada, comentamos solamente sobre lo hecho. ¿Qué parece lo de Parry? Lo de Parry, que Parry tenía un problema, perdona mucho dinero, pero claro, aquí estábamos, o quedarnos con el dinero y estar 2 años sin jugar, sí, o llevarte algún dinerito y poder seguir desarrollando tu carrera. Pero que tú tengas un ejemplo, que tú tengas 1000 pesetas, y que te lleven a que esas 1200, sí, pero es mucho. Sí, pero pues, que ahora, más pero, o menos ha sido eso, pero, millones. Pero él va a seguir jugando. Hombre, claro, y va a ganar dinero, por supuesto. Pero es que tú... No, está 2 años parado, es decir, adiós al fútbol. Es que tú te llevas todo
todo el dinero, estás dos años parado, pero posiblemente no vuelvas a jugar al fútbol, porque un jugador con la edad, Parry, que tiene 27, 28, no, tendrá 26 años. Bueno, no, pero dos años parado, yo creo que sí, es muy difícil ya luego. No, y además aquí no tenemos un preparado físico que nos pueden contar un poquito, ¿no? Dos años parado para un jugador con 26, 27 años sería problemático para volver a coger ritmos de partidos, ¿no? Hombre, no solamente problemática en el sentido de que no coge el ritmo, sino que además tú sabes en el mercado un futbolista este dos años, claro, prácticamente sin jugar es complicado después de la vuelta al mercado, ¿no? Y más con el trabajo que ha hecho este hombre en los últimos años, ¿no? Claro. ¿Y lo de la Cuesta? Lo de la Cuesta, hombre, de la Cuesta extraña, ¿no? Porque es verdad que hoy han salido una serie de declaraciones de la boca de la Cuesta, cuando en realidad a nosotros... Yo no mato al mensajero, ¿eh? Yo No, dos horas después está todo arreglado. O sea, entonces un poquito, o se arregló en esas dos horas o... Sí, también, no lo entiendo. Yo qué sé, Julio Peguero me decía ahora, estaba muy molesto, me había llamado con el compañero que lo ha tenido, Nacho Limón, Javier Bautista y José María Aguilera, que si está, que prácticamente que no se habla con el entrenador o algo así, que está muy pelado, me decía que es una injuria, que eso es mentira, que se lleva perfectamente con Javi Gracia, que todos los fichajes se ha hecho con el acuerdo del entrenador, que siempre ha sido los primeros, a lo mejor hay uno que no y tal, pero que todo ha sido de acuerdo con el entrenador. Venga, venga, eso mister, lo que venga. Dice. No, hombre, los primeros no. Primero no. Yo estoy con el mister. No lo sé, yo no he tenido la lista del Cádiz. No, hay lo una sé. Lista donde en cada puesto hay una serie de jugadores. Y claro, el primero igual, sí, el primero, pero de las cantidades de las que jugamos nosotros, ¿sabes lo que claro, digo? Dentro de las cantidades que jugamos. Exactamente, pero claro, había una serie de jugadores. Prefiero a Untelar, pero no puede traer. No hace falta ir a Untelar, no hace falta. O sea, por ejemplo, Dani Benítez no lo pudimos traer, se fue a Granada. No, se ejemplo. Fue, no, a Granada no, se ha ido a Italia, vale, a Udinese. Vale, con mucho dinero. A Granada. Que no lo puedo ganar. Lo ha cedido al Granada. Vale, al final jugará en pero Granada. Pero paga el Udinese. Sí, pero tú olvidas que el Udinese. Sí, pero el jugador dice que no quiere jugar en Granada, pide tú lo que no, es el fútbol. Pero yo lo que y quiero... lo obliga a jugar en el fútbol, a no, jugar pero al Granada. Ha habido jugadores que sí, son todos al dado el visto bueno el entrenador, pero dentro de una serie de listas. Pero Ramón, yo digo una cosa, y ahora vamos a ver, de verdad, y vamos a hablar. Vamos. El año pasado el Cádiz estaba en segunda B, descendió, fue horrible todo lo que pasó, ¿no? Hablando de fútbol, horrible son otras cosas más importantes que hay en la vida que el fútbol, ¿no? Pero vamos, que dentro del deporte y del fútbol, horrible, descendió a segunda vez, ya. Empezó una liga, llegó Peguero, hizo mucho fichaje, nadie sabía cómo iban a responder, la verdad que la mayoría ha respondido perfectamente y a un nivel muy alto alguno. Sí, pero yo lo aclaré el otro día, y tú estás, o sea, trajo jugadores de alto nivel de segunda vez. Sí, no, pero... que habían jugado prácticamente, sí, o habían jugado en segunda división o jugado en liguilla de ascenso. Te digo una cosa, López Silva no lo conocía nadie, ¿eh? Bueno, a un nivel altísimo. Sí, pero había jugado en segunda. Mancilla jugó la liguilla con el Mérida. Con el Mérida, sí, vamos. Carlos que, Caballero no. Jugó la liguilla con el Linares. O sea, sí, Toelli, sí, sí. Un juego de segunda división. Toelli era una garantía. Él se venía de segunda vez, de segunda división. O sea, hay una serie de circunstancias que no es igual que ahora. Pero que ahora lo trajo, me refiero que lo trajo. Sí, no, sí. Y le sacó máximo rendimiento al entrenador. Eso digo yo, claro. O sea, lo puso a disposición y el entrenador, no creo yo el entrenador conociera a López Silva. No, seguro no, que no. Hombre, el entrenador se ha fiado también de Julio Peguero. Claro, Julio totalmente Peguero, le decía y tal, no, hay esto y esto y esto, hombre, y si, fírmalo, o hazlo adelante. Pero si aquí nadie pone en duda lo que ha hecho Peguero, aquí nadie lo pone en duda. No, pero es que parece que este año sí, Ramón, es que... No, es nosotros que, lo hemos que Cádiz, perdona, no, yo digo y me refiero ya a todos los medios en general, ¿no? Nosotros, los periodistas, a veces somos malignos. ¿Cómo? Malignos. ¿Por maligno? Porque sí, tenemos... Bueno, allá como... cada uno. Nosotros creo que tratamos eso lo no, más ahí posible. Yo meto a todo, que se salve el que pueda. sí, así de claro. Vale, así vale. Clarito. El Cádiz firma jugador este año. O sea, Diego Tristán recibió crítica por todos lados. O sea, te habla de todo lo malo y no se habla del futbolista. Vamos a esperar a que pise la liga y vamos... Jugadores que firma el Cádiz, todo son pegas. Que se viene de segunda B, que es cierto... Y hay 12.200 socios, más de 12.200 socios abonados. Se está haciendo un equipo que yo creo que la meta o el reto es que se quede en segunda.
aunque se enfade mucho que escuchen, pero la realidad es esa. La realidad, ¿no? Claro, ojalá podamos pelear arriba, pero... Ojalá que cuando consigamos los 50 puntos de eso, que algunos se creen que son 50 partidos, sí, 50, sí, 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 ya, 50 puntos, los puntos de la permanencia. 50 puntos de la permanencia, pues, cuando veamos los que falten... Dice, oye, si pues nos... se puede aspirar, podemos meternos ahí, bueno, exactamente. Vale. Yo quiero quedarme de momento en segunda A y no ve la segunda B nunca más. Eso sí que nunca me... Y no dice nunca más, y no dicen los gallegos, por eso digo yo, nunca. Y se critica todo. A Peguero, vale, yo con Julio he discutido y discuto, ¿eh? Y tú también, Ramón. Yo discuto un montón. Bastante. Y discuto. Pero no hay que reconocer el trabajo que está haciendo, ¿eh? Si nadie lo discute eso. ¿Y quién discute eso? Eso no discuta. O sea, yo creo, Antonio, vamos a ver, lo de Parry, te pongo una cosa, el ejemplo, sí, de Parry. Vale, ¿qué pasa con Parry? Parry yo lo he criticado y lo critico como futbolista y con lo que ha hecho en el Cádiz. Pero de chapó la salida que ha tenido del Cádiz. Otros jugadores, y este es amigo mío, ¿eh?, lo conozco de muy chico, Juanjo Bezares. El año pasado nos decía a nosotros que no se quería ir del Cádiz. Y al Cádiz le decía que se quería ir. Eso es cierto, no estoy mintiendo. Y negociando con equipos... Eso es así lo que estoy diciendo. Y hay que decirlo. Porque está bien, hay que defender al Cádiz, yo digo. Y cuando tengamos que criticar al Cádiz, lo voy a criticar yo el primero, porque yo he criticado a Antonio Muñoz. Y Antonio Muñoz en una mesa enfrente, en una rueda de prensa, me ha señalado a mí. Después yo he aclarado aquello famoso de dinero negro y tal. Cada uno tiene que quedar en su sitio. Y se equivoca Antonio Muñoz y me equivoco yo. Porque es normal, somos humanos y nos equivocamos todos. Pero hay que hablar claro, pero no una... Yo qué sé, es que yo veo, digo, mío, si no ha empezado la liga y se está atacando sí, al pero, Cádiz. Sí, pero Antonio, ¿no? Una cosa, por ejemplo, en el caso de Julio Peguero, que tú dices que se le está discutiendo bastante, la pasada campaña, sobre todo el pasado periodo de preparatorio, nos ha servido para que tanto los profesionales de los medios de comunicación como los aficionados, al menos, seamos cautos a la hora de valorar las incorporaciones que ha realizado el Cádiz. Porque el año pasado, ¿cuántos palos se llevó Mansilla, por ejemplo, yo el año pasado los dos primeros partidos y dije... Luismi no juega en el Cádiz en la vida, no me equivoqué. Y Mansilla, que le acompañaba, llevaba el mismo camino. Cuando le quitaron a Luismi, Mansilla respondió. Eso ha ocurrido. Bueno, pero que se criticaron a esos jugadores sin verlos realmente en su nivel competitivo en la segunda división B. Y este año yo creo que estamos siendo bastante cautos a la hora de valorar las incorporaciones. Es que yo creo que no seríamos justo valorar a jugadores que no conocemos sin saber... Sin verlo, sin verlo. O sea, nosotros hablamos cuando lo vimos en los partidos. Intentamos que se vea, y no un partido, y un entrenamiento. Yo creo que el futbolista va progresando. López Silva, como dice Antonio, por ejemplo, del López Silva que llega al que está ahora... Al que está ahora no, abismo, no se parece, ¿no?, en nada. O sea, no se parece en nada. Y yo pienso que puede suceder con otros jugadores. Velasco. Velasco se tiene que dar cuenta, por ejemplo, aquí Javi lo conoce cuando estuvo en el Lucena... Que no es lo mismo jugar en el Lucena que en el Cádiz. O sea, te tienes que adaptar, te tienes la no, presión. No, y cuando se juega en Carranza, yo lo dije el otro día, yo quiero ver al equipo en Carranza, contra el Depor, contra el Valencia, contra el Sevilla, ahí donde Ramón, ya entran los nerviosismos, sí, porque nos vamos ahí. Vamos a ir a Castellar, que estuvo nuestro compañero Nacho Limón, una visita turística. Sí, sí. Y vamos con la primera parte de ese partido amistoso, donde jugaron los descartados y algunos del B. Antes que nada... Mister, antes de que vayas a comentar la inauguración del campo, muy bonitas las instalaciones de Castellar, decir, porque así lo transmitían los aficionados del Cádiz que se dieron cita en la inauguración del campo en Castellar, que todos los aficionados que estaban en esa grada, que ven ahí las imágenes de los telespectadores, estaban muy molestos con el equipo que había llevado el Cádiz a jugar a Castellar. Pero vamos a ver, ahora yo voy a decir, este partido no estaba programado dentro de la pretemporada del Cádiz, no estaba programado, vuelvo a decir, no estaba programado. No estaba programado. Exacto. Y entonces el Cádiz se ha visto obligado, no sé por si por temas políticos, que el club se ve en esa obligación de decir que hay que ir. Entonces el Cádiz ha hecho lo posible por atender... Y ha ido los jugadores que han creído conveniente, el cuerpo técnico y el club. En este caso digo más el club, el cuerpo técnico. Porque Javi Gracia no contaba con ese partido. Igual que el de Lucena, que no se juega porque estaba previsto que se disputara después de comenzada la liga y al final se ha suspendido, o mejor dicho, se ha aplazado y se jugará una vez comenzado la liga, un miércoles, que tenga el Cádiz disponible, que tendrá mucho porque el Cádiz no está en Champions ni en la Copa de la UEFA, todavía. A lo mejor llegamos y se llevan la sorpresa algunos. Además hasta protesta cuando lleguemos. Pero hombre, que también entender esos aficionados, ¿no? Que una vez que va al Cádiz, pues le hubiera gustado ver al equipo de Gala o al menos a jugadores
del primer equipo. Comentaba a los aficionados, y yo dejo constancia de ello, que Julio aquí en esta mesa dijo el otro día que iba a ir el primer equipo del Cádiz. Es que... Yo os pregunto porque ustedes esta vez aquí... Sí, sí, pero es que él considera... No sé si dijo eso o dijo iban a ir jugadores profesionales. Pues se sintieron engañados por el señor Peguero. Yo bueno, ahí hubo por lo menos 7 eran profesionales, no 5, ¿no? Porque Juanma Delgado no jugó porque tenía una lesión muscular. David García, al cual hemos visto no, que... No, una lesión muscular era lo de Juanma Delgado. Tenía unas molestias musculares. ¿Musculares dónde? Pues no pregunto en el brazo, no, pregunto si en el brazo o en la pierna, no sé, te estoy preguntando. Yo lo he visto hoy en el gimnasio trabajando. El primer gol de David García de penalti, que fue uno de esos profesionales que está en calidad de transferibles. ¿Cuántos minutos jugó? 16. Porque sufrió un golpe. Una contusión y tuvo que abandonar el. Si es la liga, el golpe no lo recibe seguro. Decir y abogar por la profesionalidad de Libero Parry, que ha rescindido el día de hoy. Sí, sí, que jugó 70 minutos. Y además. 2 minutos exactamente. Y lo retiró el entrenador, ¿eh? Sí. Que fue Chico Linares el que. Porque ¿qué hubiera pasado si Libero se lesiona ayer? Que ya no se rompe el contrato. De que no se, hombre, claro, sea, que no se, rescinde, que no se rescinde el contrato, perdón. Y le hubiese costado al Cádiz mucho dinero. ¿Y por qué, de alguna manera, el Cádiz le dice a Libero Parry que tiene que ir a Castellar, sabiendo que iba a rescindir en el día de hoy? Pregunto. Hombre, porque quizás ya esto es... Hombre, yo me imagino... Hombre, le diría, ten cuidado... No, cuando tú también. No te quieres... Sí, ten cuidado, cuando... pero Ramón, eres míster. En un campo, en un terreno de juego, artificial. Cualquier mal apoyo te puede costar un esguince de tobillo, un esguince de rodilla... Estamos hablando de una primera provincial, ¿puede ser? Castellar. Sí, sí, sí. Equipo senior de primera provincial. Exactamente. Difícilmente, si tú no quieres, te vas a lesionar. Difícilmente. Te puedes lesionar hasta en un entrenamiento. Pero date cuenta que de la característica que es Parry, normalmente. Sí, y también con mucho cuidado, porque yo no creo que Parry vaya a poner el pie a una jugada complicada, porque sería tonto, que no lo haría ni él ni yo, ni ninguno lo tiene que hacer, ¿eh? Y más cuando saben que van a rescindir contrato. Pero yo pienso que, aparte, a él le viene bien jugar este partido. Yo pienso que a los jugadores, porque ahora vamos a ver, parece que como es un castigo, pero yo prefiero ir a jugar un partido de fútbol que estar entrenando, ¿eh? Me parece a mí. Y el partido de fútbol, aquí tenemos un físico, es donde más o menos, es donde se coge el ritmo, un poquito de partido, o sea, aparte de la base que tú... Pero Ramón, estamos hablando de las circunstancias especiales, sí, en las que estaba el futbolista, que ha rescindido hoy, sí, y jugó... No, así que se pone una lesión, que sí, yo si Parry hubiese... a mí personalmente no me parece lo más lógico. Pero si Parry le hubiese dicho al club, mira, que no voy y seguro que no va. ¿Eh? El club le dice que vaya. Pero que si él dice que... ¿Sí? Parry le dijo para que no ir. Parry le dice al Cádiz, el Cádiz dice que tiene que estar en Castellar, tiene que estar allí. Pues escúchame, ¿no? Escúchame, vamos a ver, vamos a hacer, no seamos ahora radicales. Parry le ha dicho al Cádiz, escúchame, como yo mañana rescindo contrato, no que... voy a Castellar. No. Y le ha dicho, no, Castellar. ¿Le ha dicho eso, Parry? Te estoy preguntando, no lo sabes. Yo igual digo que Parry club, no yo dijo nada, te digo, y se yo fue te allí. Digo que el club le comunica al jugador que tiene que estar por en Castellar. Por supuesto, porque todavía no había rescindido contrato, entonces es jugador del Cádiz. Ahora, yo ya tengo un acuerdo contigo y te digo, mira, Nacho, como ya hemos llegado a un acuerdo, yo mañana no voy a ir a jugar, o esta noche no voy a ir a jugar, y no pasa nada. Seguro que no pasa nada. Lo que pasa es que hay que hablar. Hay que hablar. Y hay que hablar cara a cara, dar la cara, entenderse, porque muchas veces no se pueden mandar palomas mensajeros. O sea, los tíos de verdad van de frente y hablan a la cara, tío. O sea, mandar palomita al amigo, al otro, que cuente, que diga, eso no sirve, iba a decir una burrada ya, no sirve para nada. ¿Vale? O sea, los tíos de verdad van de frente. Y los que van de frente, Julio, Pillo, no voy. ¿Ya llega un acuerdo con mi hermano, con Mario? Sí. ¿Mañana se recibe el contrato? Sí. Ya empezó la segunda parte. Pues yo me quedo en mi casa. Y se acabó. Y esto es la realidad, Nacho. ¿Cómo estuvo el partido? Hablando de... Pues yo creo que los jugadores que vistieron la camiseta del Cádiz hicieron gala de su profesionalidad. La defendieron con toda la profesionalidad del mundo. Bezares fue el motor del equipo, ¿no? Tiró todas las faltas. Bezares realmente está años luz de todos los jugadores que había sobre el terreno de juego, respetando a todos los que ayer se vistieron de corto en ese campo. Él y Germán, me parece, que son dos jugadores que el Cádiz, bueno, no cuenta con ellos, pero que... Bueno, con Germán sí, Germán es un hombre de la cantera, un chaval joven, que lo van a ceder. Yo creo que Germán ya, el participar en las filas del Cádiz B, yo creo que... No, yo creo, Germán, pienso que lo van a ceder. ¿Tiene Germán? Germán no tiene 24 años, ni 23. No. Germán es su 23 todavía, ¿eh?
22 años. Puede jugar en el Cádiz B y en un momento que el Cádiz crea oportuno subirlo al primer equipo. No, lo puede ser un segunda vez. No, es que puede pasar al primer equipo. Claro. Lo que no puede tener el Cádiz B, jugadores con mayores de 23 años, que en el momento que tú quieras tirar de ellos, no puedes tirar de ellos. Ese es el problema. O sea, eso es lo que no puede ser un filial. O sea, yo pienso que el filial tienen que ser todos jugadores que en un momento determinado el primer equipo pueda tirar de ellos y pueda jugar. Si no, ¿para qué los tienen ahí? Ni tener jugadores que cobren barbaridades como es el caso de Sandro, que lanza nuevamente en la final. También lo hemos dicho, como Luismi. Y no estoy atacando al jugador, ojo, igual que el año pasado no se criticaba a Luismi. Se critica al que paga esas cantidades y más sabiendo los problemas que está teniendo el club para pagar... A las categorías. Me parece una barbaridad. Tú apuestas por un jugador en el que tú confíes. Tú lo le haces el caso de Parry, ¿no? Que de muchos millones y no responde. En este caso es Sandro y fue Luismi, que vale, lo trae Julio Peguero, pues yo doy el nombre del que lo trae para que no haya malentendido. Lo trae Julio Peguero y cree que hay que darle 1.800, 1.500 euros. Y el futbolista no responde. También se puede, tiene derecho a equivocarse, ¿no? No. De acuerdo, Antonio, pero. Estamos hablando que hay jugadores en el Cádiz B que estaban cobrando 200 y 300 euros de aquí, sí, de Cádiz. Así es como, exacto, cuidamos a la cantera. Tú lo has dicho, es que es de ese Cádiz. Ese es el valor que le damos a los jugadores pero de Cádiz. Es que eso era así. Y después es que, queremos que salgan los jugadores. Pero eso ha sido siempre en otra época. El jugador que salía de Cádiz siempre cobraba menos siempre, que lo que vienen de fuera. Pero eso, eso llega hasta el profesional, igual que el que va subiendo de la cantera, llegan al primer equipo, cobran menos de lo que lo que vienen de fuera. Pero eso no en el Cádiz, normalmente sino cuando, en todo. Pues entonces en todos los lados se hace mal. No, sí, no, se hace mal. O sea, normalmente cuando se firma jugadores de fuera, estamos hablando no del Cádiz. No solo de en Cádiz, el Madrid, el Barcelona, cualquier todo, equipo. Todo le pagan más a los que vienen de fuera, porque claro, porque vienen de fuera, porque necesitan. No, a ver. Hombre, Madrid los meterá... Un ejemplo, Granero de Real Madrid. Es de la cantera del Madrid, está en el Getafe, el Madrid ha tenido que pagar un dinero y ha vuelto al Madrid y le han obligado a bajar las fichas. Es verdad que ganaba mucho dinero, pero eso fue el acuerdo que había llegado al Madrid en pagarle al futbolista si volvía. Y ha vuelto y ha bajado la ficha. Sí, porque le pagaba más el Getafe en ficha. No, le pagaba el Madrid. O sea, el Madrid le tenía que dar, no sé si era 3 millones y pico de euros, no lo recuerdo ahora mismo, que ha tenido que bajar, no sé, que daba unos 800, una cosa así. Y es el Real Madrid que ha pagado un puñado de millones por muchísimos jugadores. Pues al de la casa le baja el dinero. Ese es el gol de Pedro, ¿no? Pedro, sí, el cuarto, perdón, el tercero de Sandro y el cuarto de Pedro. ¿Te acuerdas de la alineación? No. Sí, Luis jugó en portería, línea de cuatro en defensa para Sergio, David García, Germán, Lucas, Bezares pone el doble pivote, banda derecha Mendy, banda izquierda Gallardo, de enganche libero Parry y el referente ofensivo Adams. Y ya la segunda parte, Juanfer sustituyó a Luis en portería, también jugaron Pedro, Bomba, Sandro y Guedes. Que por cierto terminó Gallardo, que estaba, cuando estaba montando, Gallardo lateral izquierdo, ¿no? Forné de central con sí, porque Germán. En el momento en el que... Se va David García, se mete... se mete en el doble pivote y Pedro ocupa la segunda punta por detrás de Adam. Muy bien. Entonces, lo mejor del partido... Que no se lesionó nadie. Lo mejor del partido, Bezzari, que no se lesionó nadie. Y Germán también, lo hemos destacado. Sergio también gustó bastante el lateral derecho. La circunstancia que hemos comentado, el malestar de los aficionados de Castellar por no ver a los jugadores del primer plantel que cuentan para Javi Gracia, pero en definitiva que yo creo que lo entienda, la circunstancia han obligado a eso. Yo creo que si eso lo hacen desde mucho antes. Y de hecho, ya hemos visto como el día de hoy, como tú bien comentabas al comienzo del programa, ese compromiso que tenía Lucena se ha aplazado para no caer en las mismas circunstancias que en Castellar, para no llevar ese equipo de jugadores transferibles, pues, entre comillas, y del Cádiz. Pues vamos a ir otra vez a Castellar a ver lo que nos decía Chico Linares una vez terminado el partido y Libero Parry. Mister, pese a la situación en la que estaban estos jugadores, la verdad es que han dado la cara y han sido profesionales en el día de hoy. Bueno, yo creo que es para estar contento con el rendimiento y con el interés que han puesto en el partido, ¿no? Creo que han estado al nivel que se puede estar en esta altura de pretemporada, pero... para el trabajo físico que están haciendo y ellos, pues ha estado bastante bien. ¿Cómo los ves de ánimos a ellos? Bueno, lógicamente no es la situación ideal para ellos, ¿no? Incluso en un momento dado, pues pueden tener algún tipo de pensamiento con cualquier partido por lo que pueda pasar, pues si se lesionan y están buscando equipo, pues pueden tener problemas. Pero como son profesionales y saben que en esto, como no vayan de verdad, pueden tener más problemas, pues lo han hecho así y creo que es la línea que tienen que seguir, ¿no?
también son profesionales, lo están demostrando en su trabajo diario del cual te estás haciendo cargo. Y en principio el sábado se va a volver a repetir esta circunstancia en Lucena. Bueno, no lo sé, de momento hemos vivido este partido y no sé qué pueda pasar en Lucena o si somos, bueno, yo ya digo nosotros los que tenemos que ir o quién va o... Pero vamos, estoy seguro que si tenemos que hacerlo, lo intentaremos hacer como lo hemos hecho hoy y espero que salga igual de bien, ¿no? Pues vamos ahora a oír lo que nos decía Parry. Libero, último partido con la camiseta del Cádiz. Pues bueno, todo apunta a que sí, ¿no? Yo creo que en principio hay un acuerdo y parece que sí, parece que igual mañana, según yo tengo entendido, puede estar arreglado y bueno, a falta de que Julio o alguien diga otra cosa, creo que en principio mañana se arreglará. ¿Va a hacer un gran esfuerzo para que se llegue a un acuerdo? Bueno, al final hemos llegado a un acuerdo y yo creo que es lo importante, ¿no? No creo que se valore mucho si hago esfuerzo, el club también, y lo importante, yo creo que al final el objetivo que todo el mundo quería se va a cumplir y ya está, ¿no? No hay ningún problema y esperemos que así sea y ya está. ¿Te vas a marchar con una espinita clavada de no haber podido demostrar tu valía en este equipo? Bueno, me voy con la espinita a lo mejor de una imagen así que, no sé, que yo creo que es el único sitio donde la puedo tener y donde a lo mejor la gente pues pueda hablar así un poco negativamente de mí, ¿no? Yo creo que en todos los sitios donde he estado, que han sido varios, en estos últimos años pues en ningún momento me he encontrado en esa situación con la gente y bueno, con esta situación en general y aquí sí, ¿no? Es la única cosa, ¿no? La única peguita que podemos poner y bueno, en cierta manera lo entiendo porque estuve un año y fue un año muy malo para todos y bueno, también hay que ser responsable de esas cosas. Bueno, pues ya hemos oído a Libero Parry. Nacho, agradecer el trato que siempre nos ha dispensado tanto el Libero como su hermano Marri, cada vez que lo hemos requerido. Yo creo que, como tú bien comentabas antes, el tema de la lesión del pubis y los problemas personales que no tenemos por qué entrar en ellos, le han perjudicado para no dar el rendimiento que se esperaba de este jugador, que él no tenía la culpa de cobrar la ficha que cobraba y que él hubiera deseado quitarse esas pinitas jugando en Segunda División B y haber ascendido aquí a la Liga Adelante, que hubiera deseado jugar este año con la camiseta del Cádiz y que, como ha comentado también, no lo hemos escuchado ahora, pero sí lo hemos escuchado en libre directo, decía que no contaba para jugar en el Cádiz, entre comillas, porque el año de Segunda División B el técnico sí que quería que Libero formara parte de esa plantilla, pero la ficha no se podía asumir por parte del Cádiz y se tuvo que marchar en calidad que tampoco jugó muchos partidos en el Levante, también hay que decirlo. Suerte a que le vaya bien se lo merece, Madrid. Yo creo que se lo merece. Y nosotros nos vamos a publicidad, no se marchen que volvemos en unos minutos. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas.